todos estos estudios y a esta propuesta que vamos a hacer. Mis actividades se están centrando precisamente en el trabajo y en la dinámica de esa desigualdad territorial. La línea de investigación que estoy tomando más es de la economía solidaria o de la economía popular y solidaria, que es la la herramienta con la cual estamos trabajando en Ecuador específicamente, o la ley. Mi ponencia estaba un poco más orientada hacia la economía popular y solidaria. Bueno, el director del curso, José María, me dice, bueno, pero para darle la ambientación adecuada y la consecución en el curso, lo vamos a poner como la alternativa solidaria. Bueno, ya sabemos que siempre tiene esa visión de podernos ajustar un poco a esto, pero creo que precisamente pues la ponencia va a ir en esa vía. Lo voy a desarrollar en el tiempo determinado para esto, considerando estos tópicos o de contenidos, la desigualdad en la sociedad actual, esta primera parte y la polarización del comercio. Lo voy a pasar brevemente, por decirlo así, o en relación a que ya mis compañeras, pues Paz y Edad, han determinado, han expuesto maravillosamente las distintas concepciones, acepciones, estadísticas, en fin, que determinan esa desigualdad y que condicionan en cierto caso. Un poco hablar de los territorios y de los bloques económicos, y creo que para el caso, para lo que han ido comentando, pues también viene muy bien precisamente hablar de los BRICS, y creo que ese es un factor muy, muy interesante y muy importante, que también es un artículo que hemos estado trabajando, que también posiblemente tenemos también en la publicación y el apoyo con la Universidad de Santa Elena para trabajar el tema de los BRICS. Y bueno, creo que aunque está al final, centraré un poco más o desarrollaré más hacia el tema de la economía de la solidaridad, cuáles son las herramientas, las estructuras y lo que está haciendo. ¿Qué estamos haciendo en este caso, sobre todo con esas estructuras y esas estadísticas que se nos han presentado? Y sobre todo también considerando pues que yo soy de Ecuador y que venimos de Ecuador y que también tenemos un importante grupo ecuatoriano aquí y que, bueno, estamos aquí en Europa, en España, en León, pues también para haciendo presencia precisamente en este contexto académico, científico, pero también de esa nueva valoración, de haciendo frente a esos nuevos desequilibrios, ¿sí? Y a esa nueva a ese fenómeno de la desigualdad. Yo empezaría pues también, y voy a retomar un poco la presentación de Paz, que creo que me ha maravillado en cuanto a plantear el tema también del subdesarrollo y del desarrollo también, porque el debate precisamente está ahí, en donde en la segunda mitad del siglo pasado es en donde se tejen todas las teorías, fundamentos del desarrollo, y donde precisamente viene a configurar un nuevo orden, ¿sí? Precisamente llamado a desarrollista y a poder a fomentar y ayudarnos en este caso a desarrollar, ¿no? En este caso nosotros como países subdesarrollados, y ese es un tema básicamente interesante. Creo que la dialéctica del subdesarrollo-desarrollo, como lo has manifestado, pues, o lo que se expresa ahí, tiene varias significancias. Yo creo que también es muy importante analizar a las teorías y las propuestas de Manfred Max Neef, que habla también en cuanto al desarrollo a escala humana, y plantea todo este debate de lo que precisamente llamaban los teóricos el desarrollo y el modelo desarrollista que permitía pues o que afianzaba justamente esa desigualdad. ¿Sí? Afianzaba justamente esa desigualdad, porque precisamente para desarrollar a un país, Perú, Colombia, Ecuador, desarrollar y bajo ese modelo, se suponía que alguien también no se desarrolla. Entonces no hay equidad, no hay igualdad. Hay un reforzamiento sobre ese modelo, y luego también la idea de la polarización social, ¿sí? Esos desequilibrios que van generando.
Y creo que, bueno, a partir de eso, cierra un ciclo en esa segunda mitad del ciclo, del ciclo pasado, y en esta primera década, por decirlo así también, o inicios de esta década, de este nuevo siglo, de este nuevo milenio. Y es en donde viene también, no voy a profundizar en el tema de crisis, que creo que también está muy, hay un tema muy importante para debate, pero sí en el ámbito de lo que dice Max Nietzsche, que precisamente todo este dinero que nos ocultaban y que nadie sabía, porque ya las estadísticas y los indicadores nos decían cuáles son estas, los niveles de pobreza, los umbrales, todas los criterios para poder salir de esa pobreza. Entonces, todo ese dinero que se emplea en 2, en 3 años para generar un salvataje al sistema financiero mundial, ese dinero hubiera permitido generar 600 años de un mundo sin hambre, bajo las líneas y las estadísticas y las fórmulas manejadas por Manfred Max Nietzsche. Entonces, él resalta mucho ese hecho de poder plantear un umbral de 600 años de un mundo sin hambre. Y dice, ¿y dónde está el dinero? ¿O dónde es el dinero que nos ocultaban? Entonces, el planteamiento no solamente es de ese dinero y del sistema financiero, que creo que más que del tema económico como tal, tenemos que afianzar en un tema político, que creo que también lo mencionabas un poco en relación a que esta parte es una decisión política. El tema viene más por la política. Y luego, identificar que también el criterio de pobreza muchas veces viene arraigado a que es heredado, o que está implícito porque nací en un país pobre, nací en un país que es subdesarrollado, en un país tercermundista, y por tanto estoy condicionado a ser pobre y a vivir en crisis y a mantener el nivel de pobreza y a manejarnos así. También hay los criterios, y el criterio más bien que lo estoy defendiendo es precisamente que este concepto, más que ser heredado, es un concepto de futuro. ¿Sí? Es un concepto que más bien está generado a las proyecciones y a las políticas que se puedan emprender precisamente en un umbral ya un poco más amplio de condición de futuro. Bajo estos lineamientos un poco más generales, y considerando también la participación, porque precisamente en esta mañana, al considerar también el criterio el eje temático de territorio, pobreza y desigualdad, que es en el que estamos trabajando, identificar en este primer contexto esas desigualdades. Yo voy a ejemplificar un poco en cuanto a la polarización del comercio. No podemos observar muy bien, la imagen no es tan fácil de poderla proyectar, pero luego para las mesas la podemos explicar mejor, y la tenemos también en los paneles donde podemos observar mejor esta imagen, en donde precisamente muestra la polarización y la hegemonía de, sobre todo, ¿no?, de Estados Unidos, Alemania y Japón, frente al resto de países. Un concepto muy importante es que el 25 de los 180 países monopolizan el 80% del comercio mundial, considerando también que otros 56 países representan cada uno menos del 0.01% del comercio mundial. Es decir, también la estructura actual comercial, mercantilista y de valoración de mercado, de producción y de consumo, también mantienen esa hegemonía de estos países. Pero luego vamos a analizar también un poco cómo esto genera algunos desequilibrios y cómo no siempre está en esa relación. Un poco también para mantener el concepto en esta primera parte de la desigualdad, pues creo que también
funciona, como digo, esta desigualdad y que en muchos casos se nos viene impuesto. Y yo creo que lo estoy hablando un poco también desde esta condición de haber nacido y educado en un país del tercer mundo, como ya decíamos que, bueno, que nos solían llamar, que estamos en desarrollo, pero ¿cuál es ese modelo de desarrollo que es el que hemos considerado? Yo pienso que también, bueno, uno de los principales aspectos que quería resaltar también, que esta afectación no solamente es material de los individuos, sino de su nivel cultural, la ideología y de las percepciones del mundo, ¿sí? Es decir, también condicionan mucho, ¿sí?, al criterio territorial, ya más bien, y a la generación de estos proyectos o de las visiones de la realidad también diferenciadas. Es decir, es cierto, o sea, Ecuador, por ejemplo, también presentaba una brecha muy importante, y creo que los datos estaban o están correctos a la fecha que se planteaba. Por ejemplo, se ha hablado del índice de Gini, se ha hablado también, por ejemplo, del Ecuador como un país de bastante desequilibrio como tal en 2008, 2009, es decir, todos estos años que no hemos hecho mucho por generar esa, o por aplacar esa brecha, por mejorar las condiciones, pero que creo que a nivel actual, y creo que también España lo está viendo muy, muy de cerca, la relación de Ecuador con Ecuador, y hablo específicamente por poner el ejemplo y por la relación integral y mi representación aquí, pero también al hablar, por ejemplo, por otros lugares como Bolivia, ¿sí?, Brasil, y bueno, eso es lo que voy a hablar un poco más adelante en relación a los BRICS, pero también que se está generando a través de nuevos proyectos y de nuevas alternativas para generar ese nuevo cambio y ese concepto de solidaridad. Esta desigualdad, también conocida o caracterizada por las consecuencias de frustración relativa, de insatisfacción absoluta o en términos compartidos, bueno, como lo decíamos, no afectan solamente al individuo, sino que son generalizables y propias del colectivo social del que cada individuo se siente parte. Se siente parte de un territorio, de una estructura social, de un concepto institucional u organizacional, y esta percepción de tipo de desigualdad es la que ha permitido que se fortalezca incluso el sentido de grupo, que se fortalezca o también al contrario, es decir, que no se sientan apropiados o que no haya el empoderamiento adecuado en esos grupos y en esa organización social. Por poner un ejemplo, también que lo tenemos parte de este eje temático y utilizando también las herramientas del Monde Diplomatique, a través de estas representaciones de mapas, pues tenemos también como un ejemplo en las relaciones laborales de Walmart, por ejemplo, ¿sí?, y de las distintas cadenas comerciales mundiales, en las cuales también pues se reconoce o se presenta también en cuanto a las remuneraciones en Walmart. Pues el criterio de remuneraciones son, y la política aplicada, son cercanas al nivel de pobreza, y sobre todo que esta política deja en manos de la asistencia pública a sus asalariados frente a las intemperies o intempestades de la vida. Es decir, condicionan de un modo, generan un gran, como una cadena mundial, pero obviamente ya sabemos que las grandes empresas trasladan su producción a los sectores de más favorecidos o de mayor rentabilidad para ellos, en donde no generen precisamente un criterio de desarrollo. Es decir, yo lo que quiero mencionar es que eso no es desarrollo. Eso en ningún momento aplica los criterios de desarrollo, y lo que no es poner un trabajo y decir, bueno, si ahora no vas a ganar 50 céntimos y no vas a ganar 60 o 70 céntimos, tal vez hay un margen, ¿sí?, positivo en eso, pero tampoco es
el criterio de desarrollo. No se han considerado los otros impactos y las otras relaciones implícitas en que una multinacional o una empresa de gran magnitud pues se instala en un territorio. Aquí también vemos en una imagen lo que es el intercambio planetario, ¿sí? Es decir, sobre esa producción y consumo de a la que me estoy refiriendo, está también la producción y comercialización de América del Norte frente a los otros continentes y a los otros territorios mundiales, la producción de Asia, de Europa Oriental y la antigua Unión Soviética, los estados del Golfo, África y bueno, una gran parte o pequeñísima parte de América del Sur. Es importante también hablar, como mencionaba hace un momento, sobre la política, ¿no? Entonces la política internacional que hace referencia y que propone sobre todo los tratados de libre comercio como una gran alternativa y como una política internacional para promover más que el desarrollo, ya se está planteando específicamente como un crecimiento económico de los países y de los territorios, que debería ser precisamente más orientado hacia eso. Pero ¿qué implica esos tratados de libre comercio? ¿Cómo se están condicionando? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo se está enfrentando Europa frente a África? ¿Y cómo son esas vías de relación entre América del Sur e inclusive internamente, ¿no? Entre los países de América del Sur, entre la misma América, Centroamérica, Norteamérica y entre todos los estados que puedan configurar, y no solamente a través de un tratado de libre comercio, sino a través de un proceso comercial un poco más equilibrado y un poco más igualitario y que fomente y que ataque precisamente a lo que estamos hablando y debatiendo en este taller y en esta mesa. Pasaré al tema de los BRICS, porque estamos hablando ya de este desarrollo y de este equilibrio comercial o desequilibrios comerciales, más bien por situarlo en la mesa. Y es importante también considerar el tema de los BRICS y lo que ahora está haciendo a los países, a esa hegemonía que planteaban en la gráfica anterior, a Alemania, a Estados Unidos y a estos países, pues precisamente observar y tener con detenimiento, ¿sí?, las políticas, las estrategias y las herramientas que están utilizando los BRICS. Entonces, esta nueva estructura defendida por los BRICS no buscará intervenir en los temas económicos de cada país. Es una arquitectura financiera que solo los BRICS tienen la capacidad de realizar. Hay una constitución y una formación, ¿sí? Creo que se ha hablado muy bien en esta mañana ya de los distintos bloques y de la OCDE, pero como un tema o como un concepto y un criterio de organización social, institucional, internacional y de bloque de países, precisamente, es esta arquitectura que la están orientando mucho más al tema financiero, comercial, financiero, productivo. Entre estos bloques. Por ahora el modelo creado en Fortaleza, hemos de recordar que en el pasado mes de mayo, me parece, se reunieron en Fortaleza, en Brasil, los países BRICS para generar, precisamente, plantear y replantear todas estas estrategias, beneficios, alternativas y el debate al haberse realizado en Brasil, en Fortaleza, pues también el debate regional es muy interesante, porque ya Argentina también ya salió a defender y a querer ser parte de este grupo, al querer integrar, no sé bajo qué condiciones, pero hay un llamamiento interesante para esto. Se puede extenderse a los países que presenten intención de asociarse al Plan de Desarrollo de los BRICS. Es decir, claro, ¿Cuál es este bando y qué genera, qué estrategias, qué alternativas y cómo se está configurando? Bueno, pues aquí tenemos una imagen para hacer referencia, y creo que lo,
lo más interesante es poder replantearlo en el mapa mundial, pues, ¿a dónde están ubicados estos países? No obedecen tampoco a un territorio en conjunto, a una unión territorial que esté determinada continentalmente, por de llamarlo así, responden, ¿no?, a Brasil, a Rusia, India, China y África del Sur, que son los países BRICS, los países llamados BRICS, y que decíamos, gracias a la creación del Banco de Desarrollo de los BRICS, ese es el punto neurálgico, ese es el punto a debate, porque si ya todo este discurso se ha replanteado, todo este discurso del desarrollo, todo este discurso de la hegemonía del Banco Mundial y de los bancos de desarrollo, que nunca cumplieron el llamado desarrollo, que nunca lograron, sí, que más bien ampliaron esa brecha de desigualdad, pues ahora, bajo todas estas herramientas y bajo ese fracaso que realizaron el sistema financiero mundial, pues ahora se plantea un nuevo orden, un nuevo instituto de un banco de desarrollo de los BRICS, bajo otras líneas totalmente distintas, bajo otras reglas del juego, y sobre todo porque hemos de saber, pues, que estos países que tienen una gran economía, porque son los países de un gran crecimiento económico de estos últimos años, pues también tienen un nivel de pobreza también muy alto, ¿no? Un nivel que ya vamos a ver algunos factores importantes a considerar, pero ese es el punto de debate, ese es precisamente lo que los gobiernos y a través de esa política están intentando plantearlo. No lo sabemos aún, no sabemos si, claro, si tendrá el éxito deseado, si la esperanza, como decía, la proyección de futuro que se está realizando, pues va a tener una acogida y un enfoque territorial y apropiación y generar esa cohesión social interna y externa también que permita el éxito y que cumpla los objetivos de este banco. Bueno, el grupo genera la posibilidad de tornarse el símbolo de ascenso de una nueva orden mundial, no regida por el occidente, hablamos de una orden multipolar no hegemónica, donde sus principales actores no pueden imponer su voluntad a los demás de una manera unilateral, es decir, tampoco hay un liderazgo clave que permita, o llamarlo así, que permita esa hegemonía de decisión sobre los demás y de voluntad. La negociación y el respeto mutuo pueden tornarse un hecho. Serían un poco las premisas de creación de este banco, pero también no solamente como banco de los BRICS, porque el banco es uno de los instrumentos más importantes que se puede crear, pero aparte de ello, la política regional, la política interna y la política regional que se está transmitiendo es muy interesante por todo aquello que se va construyendo a través de los BRICS. Solamente como datos interesantes, porque tal vez no todos conocemos de lo que están tratando los BRICS, ya sabemos a lo que los países que conforman, pues estas cinco naciones pertenecen también al G20, tienen en común una gran población, grandes extensiones de territorio, una elevada cantidad de recursos naturales, es muy importante eso también, el concepto y el respeto y criterio de naturaleza, ¿no? Una fuerte presencia en la economía internacional, muy fuerte presencia, mantendría yo, crecimientos importantes de su PIB, que los hacen especialmente atractivos como destinos de inversión y también, bueno, de bienestar, por llamarlo así, y de crecimiento hacia lo que están orientando. Estos cinco países reúnen el 43% de la población mundial, es decir, ahí tenemos casi la mitad de la población. Entonces es muy importante, pues sabemos que es esa gran extensión territorial, ¿no?, y de población. Acumulan el 25% de la riqueza, han generado el 56% del crecimiento económico registrado en el mundo en estos últimos años. El comercio entre estos países del grupo crece a un ritmo del 28% anual y es ya uno de unos 230 mil millones de dólares con vistas a llegar a 500 mil millones ya para el siguiente año. Es decir, aquí hay un gran movimiento. Cuando nosotros estamos hablando
de estancamiento, de estancación, de deflación, de todos aquellos indicadores económicos que en Europa, en muchos países, en España y en Europa se ha configurado en estos últimos años, pues precisamente en estos países es todo lo contrario. Es decir, hay un gran movimiento de producción, de consumo y de desarrollo internacional que replantea una nueva configuración de carácter productivo, económico y de nuevas alternativas, precisamente para lo que vamos a hablar a continuación. Y aquí es donde yo quiero entrar en el tema más específico de mi ponencia, no es más específico, sino en continuidad de lo que vamos a hablar. Porque si vamos desarrollando todo los criterios de desigualdad y de subdesarrollo y de etiquetas públicas, institucionales y de países, pues, ¿qué hacemos frente a ello? ¿Cuáles son las alternativas y las acciones que estamos haciendo actualmente? Tanto en el ámbito académico, tanto entre países, en las instituciones, en las organizaciones y en los propios territorios, en las propias instituciones públicas que están afianzando esos procesos. Todo esto lo conocemos, lo sabemos y estamos trabajando para ello. Tanto en el orden académico, en el caso nuestro, es muy importante resaltar también aquí, como lo mencioné hace un momento, la presencia de compañeros de Ecuador, de las instituciones públicas, de las universidades, y también la presencia, también creo que luego hablará José María también un poco de su experiencia, recién ha llegado hace pocos días, también de Ecuador, de hacer una estancia de varios meses en Ecuador. Y precisamente yo creo que todos quienes estudiamos, no sé de qué carreras estamos aquí, pero creo que todos quienes estudiamos tanto en las carreras sociales, técnicas, en fin, Ecuador es uno de los países que está ahora en mucho movimiento, en un gran cambio. No quiero decir que ya está todo perfecto y que los equilibrios están todos estructurados y que están todo ya planteado y en un escenario perfecto para poder desarrollar. No, precisamente nosotros nos estamos preparando para eso, para generar herramientas, para generar alternativas para enfrentar esto, para enfrentar las desigualdades, para enfrentar todo esto, aquello que hemos venido conversando desde la mañana. Y el tema o la línea de investigación que estoy tomando es el de la economía popular y solidaria, y a manera de difusión y de planteamiento específicamente en nuestro país, pues planteamos que el sistema económico es social y solidario. ¿Qué quiere decir esto? Está solamente planteado como un enunciado que se ve bien, que suena bonito y que puede ser hasta un poco romántico en el ámbito de la economía y de la generación productiva. Tenemos que realizar, tenemos que determinar una propuesta de construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. Es decir, hasta hace pocos años y hasta hace algún tiempo, precisamente donde todas estas cifras e indicadores nos mencionaban como un país que no tenía un rumbo fijo, no tenía una alternativa de desarrollo, no tenía determinadas líneas estratégicas por las cuales pueda promover ese desarrollo. Es decir, todavía toda ayuda se le llamaba alternativa de desarrollo, y entonces hubo un momento en el cual nosotros teníamos que decir, sobre todo a los agentes externos, para un momento y deja de ayudarnos a desarrollar, ¿no? No nos ayudes más, no nos desarrolles más. Es decir, primero a constituir, arreglar internamente, arreglar la casa, a estructurar y hacer un replanteamiento de todas esas vías, alternativas, propuestas de desarrollo y todo lo que habíamos construido. Y también todo lo que nos había sido, por llamarlo así, un fracaso en ciertas vías en las cuales no nos conducían a lo que
a lo que Ecuador como nación se plantea, ¿sí? Creo que la propuesta más importante y más interesante que articula el criterio de solidaridad y el criterio de economía popular y solidaria es el ámbito del summa causae, es la propuesta del summa causae, del buen vivir, que también la vamos a conocer más adelante, creo que está para mañana en la ponencia, y hablar un poco del summa causae, que a nivel internacional a mí me ha llamado mucho la atención cuando vine a España a desarrollar mis estudios ya doctorales. He estado en algunos foros, en algunas participaciones internacionales, y ha habido muchas ponencias de todo el mundo, de gente académica, de España, de Alemania, de Francia, de Perú, que están considerando ese modelo del buen vivir, del summa causae, como una propuesta que va más allá del desarrollo. Sí, que articula de mejor manera y que permite, que no busca ese modelo de lo que hemos hablado, de producción y de consumo ilimitado o infinito, sino que más bien mantiene un sistema equilibrado, ambientalmente propicio para generar esa cohesión social y todo lo que aquello podemos llamarlo como un buen vivir, ¿sí? Como esos equilibrios del buen vivir. Y eso creo que lo está planteado para hablarlo el día de mañana con la ponencia de Enrique, pero yo lo quiero mencionar ahora porque a través de eso es la brújula nuestra para poder plantear un criterio de solidaridad, de alternativa solidaria de ese sistema económico popular y solidario. Voy un poco finalizando en cuanto a la presentación. Quiero mencionar que la economía o esta articulación y esta propuesta que se plantea en el 2011 de una nueva ley de economía popular y solidaria busca a través de esto el fortalecimiento organizativo, el desarrollo productivo, el intercambio y la gestión del conocimiento, ¿sí? El intercambio de mercado y la gestión del conocimiento. Eso es lo que se está promoviendo. Pero no solamente queda en los enunciados, porque esa gestión del conocimiento ya la estamos viviendo. Hay un cambio en el sistema educativo actual, ¿sí? También que permite que, por ejemplo, la presencia nuestra acá, la presencia también de gente o de profesionales en el Ecuador para desarrollar estas dinámicas sociales, productivas y de afianzamiento de este sistema de económico popular y solidario, de economía popular y solidaria. ¿A través de qué se hace? A través de generar ciertos equilibrios. Estos equilibrios fundamentalmente son del ser humano consigo mismo, del ser humano con la naturaleza, del ser humano en esa interrelación y en esa cohesión social que he mencionado. Pero afianza en cinco elementos, que es la subsistencia por la propia producción, la reciprocidad, la redistribución, el intercambio y la planificación, considerando como líneas estratégicas para promover el equilibrio, ¿sí? Es decir, para que no pase, es decir, ya hemos visto estos ejemplos en el mundo y no hemos visto cómo han considerado, y por eso precisamente hay países que han desarrollado mucho, pero la brecha ha aumentado, los niveles de pobreza también, y el país como tal tampoco. Lo que hace esto es, por ejemplo, generar grandes empresas multinacionales y que en algún momento, si ya no es conveniencia de esa multinacional y de esa empresa, pues se marchará. Y por lo tanto también dejará al país como está. Entonces no es un tema que esté estructurado en el territorio. En el caso nuestro y en el caso de otros países vecinos y también a través de los BRICS y de la presencia de Brasil, que también es una nueva corriente tanto filosófica, estructurada y de un replanteamiento interesante, pues creo que viene a conveniencia porque ya es un aspecto que nosotros lo vamos planteando. Yo quiero
también enunciar aquí, por ejemplo, y determinar qué es lo que estamos haciendo, porque esto es algo que es de hace muy pocos años, es decir, venimos trabajando en esto 4 o 5 años atrás, es muy reciente y es como también muy pronto para evaluar toda la propuesta, pero sí que ya hay resultados positivos en esto. Frente a ello ya hay algunos ejemplos, creo que también mencionabas algunos proyectos y ejemplos en hace un momento de los programas, de aquellos programas que puedan facilitar y que puedan instaurarse en un territorio y que inclusive puedan ser de transferencia territorial, mundial, hacia nuevos territorios y nuevos mundos. Yo por citar un ejemplo, quiero manifestar el programa Manuel Espejo, que se promovió en Ecuador, de considerar a esas personas con vulnerabilidad extrema, personas que durante todos los gobiernos y durante muchos años eran invisibilizados porque tenían alguna discapacidad física o mental y que estaban... Nunca los veíamos, ¿sí? Nunca se transparentaba y la acción política, pública, económica y social se iba generalmente solo hacia otros sectores, ¿no? ¿Sí? Hacia otras vías más de mayor interés político. Entonces, ese es un programa de mucho éxito que logró ya en Ecuador y que inclusive está transfiriendo ese programa, esa tecnología a nuevos gobiernos, hacia Centroamérica, en Sudamérica, de poder no solamente visibilizar, sino atender, y no solamente atender a esa persona, a ese individuo con aquella discapacidad física o mental, con las ayudas técnicas que pueda tener, sino también a toda la familia, a todo el entorno familiar en principio y a toda esa sociedad para generar una cohesión social, porque también, ya digo, no había ni siquiera estadísticas, no había estudios, nadie consideraba a las personas con discapacidad, a las personas que necesitaban ayuda para poder vivir mejor, inclusive creo que hasta ni en nuestras universidades, no estaban condicionadas con toda la institución y la infraestructura pública, no estaban adaptadas para dar facilidad y ayuda a un grupo en vulnerabilidad, por llamarlo así. Y ese ha tenido mucho éxito, estamos trabajando en ello. Creo que también los responsables somos nosotros, que estamos generando, el trabajo nuestro es generar las herramientas adecuadas para promover esto. Esto ya no solamente está en una ley, ya hay instructivos, ya hay algunas... apostolados, principios, está también la inversión pública en ello, ¿sí? Ya tenemos edificaciones, tenemos herramientas tecnológicas para desarrollar esto. Ahora también el cambio es nuestro, es decir, esa cohesión tanto en la población preparada, en la preparación académica, técnica, que es la que está desarrollando estas alternativas, pero también en ese empoderamiento social que facilita que la población mantiene un nivel. Yo creo que ahora mismo con lo que se está viviendo hay mucho análisis de relación entre la política emprendida por Rafael Correa, debemos saber, bueno, también no lo he enunciado, pero bueno, el presidente Rafael Correa, que tiene ya desde estos últimos años, 6 años me parece, ¿no? O 7 años en el poder, y que ha podido establecer un equilibrio político, pero también la decisión política y pública ha sido en esta vía. Como mencioné, faltan muchos aspectos por hacerlos, pero estamos trabajando en ello. Finalizar con los principios de esta economía popular y solidaria: la búsqueda del buen vivir, que ya mencioné, y del bien común, la prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales, el comercio justo y consumo ético y responsable. Comercio justo no solamente en una etiqueta que viene y nos dice que es comercio justo, sino realmente que es comercio justo, realmente que la población de la producción de una organización o de una comunidad está dentro de esta producción de comercio justo, no como una etiqueta comercial, ¿sí? La equidad de género también cada vez más presente
también al ser un país latinoamericano también teníamos mucha mucha presencia heredada en cuanto al fenómeno de género y a la participación masculina y al patriarcado y todos los temas de género y generacional también. Hay que hablar de estos desequilibrios que no los hemos considerado. Hay un debate también muy interesante por el tema de esos desequilibrios de género y generacional, de esa no inclusión en el tema de género y de las generaciones que también participan en ello. El respeto a la identidad cultural, la autogestión, la responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y la rendición de cuentas y la distribución equitativa y solidaria de excedentes. Manifestar en esta última parte, que ya finalizo mi ponencia, el contexto dentro de esta ley de economía popular y solidaria o herramienta de economía popular y solidaria, el ámbito específico en el cual yo me encuentro trabajando es en el fenómeno socioorganizativo, es decir, cómo las organizaciones y las organizaciones sociales están desarrollando, apropiando esto a través de los institutos, de las organizaciones sociales de base, ¿no? Para que no sea un modelo de desarrollo de los que he mencionado, pues de fracaso del centro periferia o los modelos de polo de desarrollo, que se habla mucho, yo escucho mucho todavía el modelo de polo de desarrollo, y ese no es un modelo que no ha tenido éxito en ningún lugar del mundo. Entonces queremos tener nuestra propia dinámica institucional, territorial, y ese es el desafío, por llamarlo así. Estamos haciendo algunas cosas, pero sé que nos falta por hacer, pero estamos en ese trabajo. Así que bueno, muchas gracias por la atención y buenos días.